importante el informe que nos dan acá el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de las TICs, pero escuchando los datos que ellos nos presentan, lamento que no esté acá el ministro de Hacienda o por lo menos un delegado, porque este informe, frente a la propuesta de presupuesto general de la Nación, se tiene que convertir en un debate ante el Ministerio de Hacienda. Esta propuesta de presupuesto general de la Nación es de una torpeza política incalculable y una irresponsabilidad gigantesca con el futuro de nuestro país. A mí no me cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza que en la época del posconflicto, luego del acuerdo de paz con las FARC, luego de la significativa reducción de las confrontaciones armadas en el país, el presupuesto de defensa y policía aumente mientras reducimos presupuestos importantes para el desarrollo social, económico y cultural de nuestro país. El presupuesto de defensa aumenta en el 8.16%, mientras reducimos educación en el 0.12%, se reduce ciencia y tecnología en el 41.58%, se reduce en comunicaciones el 6.96%, en ambiente y desarrollo el 25.30%, en agricultura, uno de los temas más importantes para el posconflicto, se reduce en un 30%. Si el compromiso fuera tal con la paz del Gobierno Nacional, ¿dónde tendría que estar la plata entonces? En estos sectores, no en defensa y policía. Claro que hay que consolidar la presencia del Estado en los distintos territorios que las FARC han abandonado, por supuesto, y que esto incluye fuerza pública, claro que sí, pero no solo fuerza pública. Y a mí no me meten los dedos en la boca. ¿Cómo va a ser posible que el proceso de consolidación sea más costoso que la guerra misma desde la perspectiva militar y policial? Eso no tiene ningún sentido. Y si el compromiso fuera realmente serio, en el presupuesto que presenta Hacienda tendríamos que ver reflejado, digamos, no un aumento, que se estanque el presupuesto de defensa en lo que hay, si es que no quieren reducirlo, y deberíamos ver más presupuesto para los planes de desarrollo con enfoque territorial, que tan solo tienen 160 mil millones de pesos para los 160 municipios, eso no es plata. O los recursos para la reincorporación de los miembros de las FARC, los guerrilleros de base que se encuentran en las zonas veredales, que tampoco están contemplados en el presupuesto. Hay que analizar porque ellos se meten el problema del presupuesto de la crisis del petróleo. La reducción de las exportaciones, la reducción, perdón, del precio del petróleo afecta los ingresos de la nación. Y uno tiene que decir, claro, uno mira la fotografía del día de hoy y, por supuesto, eso es una realidad. Pero ¿qué nos llevó a eso? ¿Cuáles han sido las acciones que han tomado este gobierno y otros gobiernos para mantenernos metidos en la dependencia del extractivismo y el rentismo petrolero? Que hace que ante la crisis, claro, eso es lo que está pasando en Venezuela y eso es lo que está pasando acá. La caída del precio del petróleo nos ha impactado. ¿Por qué? Porque no se han tomado medidas para fortalecer el aparato productivo nacional y, contrario a eso, sí una gran cantidad de acciones para debilitar el aparato productivo nacional y las fuentes de ingreso, y este presupuesto es un reflejo de eso. ¿Cómo no va a ser torpe? ¿Cómo no va a ser torpe? Si estamos diciendo, dependemos del petróleo y eso es un problema, dejar de invertir, por ejemplo, en el fortalecimiento del Ministerio de Comunicaciones y sus acciones para la creación de empresa en el país. Aquí nos están diciendo, pasaron de 1.058 empresas de base tecnológica a 5.000. Eso no es una fuente de ingresos y riqueza para el país. No es el agro de Colombia cuando la FAO dice que es uno de los 7 países del mundo. La cultura y vamos a volver utilistas en términos económicos, que no es el fin de la cultura, pero la cultura, el sector cultura le dejó 6 billones de pesos de ingresos al país el año pasado. ¿Invertir en la cultura no nos daría la posibilidad de fortalecer también un amplio renglón de la economía colombiana? Claro que sí. Y no es torpe entonces no invertirle y recortarle el presupuesto, porque claro, uno mira defensa, por ejemplo, en lo que aumentó, ¿y qué es lo que solicita cultura frente a lo que le aumentaron en defensa? Nada. ¿Pero qué es para cultura? Un montón, es casi todo, es casi todo. O sea, es además torpe desde la visión política y pasa con distintos sectores. Entonces, porque dos de los grandes problemas que tenemos frente al tema de los ingresos de la nación es que aquí no generamos riqueza. No generamos riqueza. ¿Y cómo la vamos a generar si los sectores que la generan los tenemos abandonados? O desde hace muchísimo tiempo, y en este presupuesto se profundiza, turismo. Colombia, que tiene una vocación biodiversa y ecológica,
Y a comercio, industria y turismo le reducen el 20% en este presupuesto, otra fuente que podría llevar a diversificar el aparato productivo nacional y a generar mayores niveles de ingreso. Y el otro problema son los problemas de redistribución, y si uno mira este, porque claro, entonces, no generamos riqueza, $6,000 de PIB por año promedio per cápita, de PIB per cápita por año en el país. Y el otro problema es que no la distribuimos, y uno va a ver de estos elementos cuáles contribuyen a todo el proceso de redistribución. Educación, que es sin duda una de las herramientas más importantes para el avance económico de los sectores sociales más marginados, se congela. Cuando tenemos una inversión por estudiante año de tan solo $800 por año en los estudiantes de la básica y la media, eso es nada comparado con la región. Así jamás vamos a alcanzar la meta que se plantean de ser la Colombia más educada. En la región invierten mucho más que eso, y ni hablar en educación superior, que el problema es también ese, más o menos $3,000 por estudiante por año, cuando en la OCDE, que además nos dicen, sí, muy bacano la OCDE para todo el tema de la apertura económica, de que liberemos aranceles, toda esta vaina, pero cuando es mirar la OCDE, desde invertir $10,000 por estudiante año en la educación superior, ahí sí ya no la OCDE, sí, ahí sí ya no en el presupuesto, ya no es la OCDE. O cuando es en ciencia, que es también un motor del desarrollo económico de cualquier nación, y lo venimos recortando, este año del 40%, por Dios, y el año pasado fue grandísimo, van a acabar con conciencias, acaban con conciencias, aquí no se va a investigar, y le acaban de quitar al Fondo de Tecnología, de Ciencia, Tecnología e Innovación de Regalías, la plata que tenía 1 billón para metérselo a una cosa que es un hueco sin fondo, que es como está estructurado, que hay que hacerlo también, pero como está estructurado, lo de vías terciarias en el país, que la plata no se ve, no se ve. Esto es una locura lo que está pasando con el presupuesto. Yo le pediría al secretario que en nombre de la comisión redacten un oficio en donde recogemos las solicitudes que hacen los distintos ministerios. La firmamos los parlamentarios, se envía al Ministerio de Hacienda, se envía a las comisiones económicas, donde decimos que desde las comisiones relacionadas con temas de educación, de cultura, de telecomunicaciones, no aceptamos la manera que está configurado el presupuesto, que le reduzcan a defensa si es del caso, porque nuevas fuentes al menos para ahora no va a haber, entonces toca mirar sobre esto qué se puede mover, que le recorten a defensa y empiecen a cubrir primero cultura, que es una solicitud más pequeña, que cubran telecomunicaciones y que cubran educación, que eso es lo que en últimas uno esperaría ocurra en este presupuesto. Obviamente las séptimas tendrían que estar reclamando por el presupuesto de salud, y hay que avanzar en la producción de riqueza, en la modificación de la estructura fiscal de nuestro Estado, porque sí hicimos una reforma tributaria, pero esa reforma tributaria se la cargamos a los más pobres del país, porque buena parte de la adición, si ustedes la revisan, compañeros y compañeras, la adición fue por IVA, y el IVA lo pagan los pobres, mientras los grandes capitales del país no quedaron grabados en esa reforma tributaria como debieron quedar grabados. Y esa es una de las cosas sobre las que hay que trabajar si queremos mayor recurso para poder generar mayor inversión en los sectores que hoy estamos reclamando. La única, de pronto, solicitud en términos de la redacción de esta propuesta desde la comisión sería, señor secretario, ya para terminar, frente a la solicitud del ICETEX, yo creo que hay que congelar el tema de las metas, particularmente frente a Serpilopaga. Es decir, a los que están hoy en Serpilopaga hay que cumplirles al 100. A los que tienen hoy los créditos que han tomado con el ICETEX hay que cubrirles al 100. Pero hay que congelar las metas. Por el contrario, diría yo, a esa plata habría que llevarla a las universidades públicas del país. ¿Con qué intención? La plata es la misma, es el mismo fondo, es la misma plata, es la plata de la nación. ¿Con qué intención? Con que con esos recursos, si uno de los problemas es que no hay suficiente cobertura en universidades acreditadas de alta calidad, pues aportémosle al fortalecimiento de la calidad en las universidades públicas de Colombia, en la región de la que son oriundas muchos de estos jóvenes que se benefician de programas como Serpilopaga. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el doctor Osorio.